con la altivez de un buen varón. Quiero rendir un homenaje a tus colores, oh viejo club, que al resurgir sabrás mostrar. Bueno, Abel Soriano, conocido en Atlanta también. Vos sabés que hoy hicimos una encuesta con la gente de la hinchada, en la tribuna, para ver quiénes querían que se queden. Hicimos una lista de 5 jugadores, 4, lo que elijan para ver que se queden. Pero en un momento muchos hablaban de bueno, que hay que traer refuerzos. Y en varios salió tu nombre, La verdad que estoy muy contento, eso seguro, porque uno está haciendo la cosa bien, está jugando ahora. Sí, ahora me quedó la expectativa de poder volver a Atlanta, pero bueno, ahora hasta el 30 de junio soy jugador español y la verdad que estoy muy cómodo ahí. Y bueno, si se dan las posibilidades para el campeonato que viene de venir acá o vestir la camiseta de Atlanta, va a ser bienvenido, ¿no? Porque tengo muchas ganas de jugar con mi hermano, pero seguro que la gente de Atlanta, como la de español, se van a tener que juntar a hablar con mi representante y ahí se verá qué decisión se tomará. Yo la verdad que, como te dije antes, estoy muy contento en español hasta ahora, me dio mucho español, me dio la vuelta a jugar la Metropolitana y la verdad que los 11 goles que hice este campeonato me están ayudando mucho para volver acá y para tener otras aspiraciones también, así que espero que sea lo mejor, espero cumplir uno de mis sueños que también es jugar con mi hermano, así que veremos qué va a pasar. Contactos no hay por ahora, ¿no? No, a mí no me llamó nadie, por ahí se dicen cosas que ya está hablado, que no está hablado, a mí no me llamó nadie, yo hasta el 30 de junio soy jugador español, como te dije antes. Y bueno, ahora la gente que quiere hacer algo por mí va a tener que hablar con mi representante, ¿no? Para ver qué acuerdo llegamos. Yo la verdad que me quiero quedar acá en Argentina, así que esperemos que se dé algo lindo, ¿no? ¿Qué te pareció tu hermano acá en Atlanta en estos partidos que estuvo jugando? No, la verdad que lo sigo cuando puedo, igual él a mí. Y nada, orgulloso, ¿no? Porque ahí deja toda la cancha, más o menos tenemos un juego bastante similar y hoy los compañeros lo jugaron. Hicieron un muy buen partido, hicieron goles de arranque, una pelota parada, muy buena jugada y luego el 7 hizo un gol espectacular que creo que todo el estadio se puso de pie y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Y además también los 3 partidos que vine a ver adelante este año que jugó Andrés ganaron los 3, así que toda la gente le hicieron mi charla y dice que por lo menos venga a ver los partidos, así que vamos a ver si seguimos así. Bueno, lo único que te pedimos por ahí es que después de junio salgan los 2 Sorianos a la cancha, Vamos a ver, es un sueño bastante lindo. Te necesitamos como el agua, No sé, por ahí, para mí yo lo tomo también que hay que respetar a los compañeros que tiene mi hermano hoy acá, que juegan en un futuro puesto que juegue yo, y la verdad que es respetable, yo no tengo ninguna, nadie habló con mi representante, nada todavía, así que vamos a esperar a ver qué pasa, pero si se da, se dará, y bienvenido sea. ¿Contento tu hermano con que venía la familia, ¿no? Para sí, Semana Santa. Sí, la verdad que vino toda la familia, vino mi señora, vino mi suegra, vino mi viejo, mi hermano. ¿Tu señora vive en Córdoba? No, mi señora vive conmigo acá. Ah, por eso. Ajá. Así que y al otro hay que casarlo, rápido. Y estamos viendo, está ahí medio tranquilo, dejémoslo así tranquilo que así anda bien. Así bueno. No vamos a cambiar nada. Bueno, maestro. Te agradecemos mucho a vos, muy amable, presentimiento para mí, chao. El Pollo Soriano. Recién hablamos con tu hermano. ¿Con cuál de los dos? ¿Con Abel o con Ariel? Con el de español. Ah, con Abel. Bueno, son iguales. Sí, son mellizos. Son iguales. Si yo quiero ahora, edito la voz de uno y del otro, ¿no? Sí, puede ser. Hubo muchas críticas después de San Carlos, pero muchas. Sí. Había muy... algunas un poco duras, otras un poco merecidas, pero lo importante es que salimos con fuerzas y que bueno, pudimos ganar un partido importante hoy, ¿no? Y la cuestión era sumar, nosotros también estamos súper ilusionados y pienso que tanto el hincha, ustedes que nos siguen siempre, el cuerpo técnico y nosotros, esos 3 puntos de San Carlos los ganamos como diciendo, bueno, con esos 3 puntos subimos, con esos 3 puntos subimos y lamentablemente no se dio, aunque para mi forma de entender fuimos las más claras y no pudimos concretar y bueno, pienso que hicimos un gran primer tiempo y bueno, pudimos sacar la diferencia después. Ellos reaccionaron un poco, nosotros lo aguantamos, pienso que bastante bien. Por ahí nos faltó un poco más de juego en el segundo tiempo y tener un poco más de pelota para no sufrir tanto, pero bueno, nos vamos con un triunfo y ahora seguir trabajando, ¿no?, para lo que viene. A tu hermano le encantaría jugar con vos. ¿Opinás lo mismo vos? Es el sueño que tenemos desde hace de la panza que estamos juntos. Así que hemos jugado en inferiores juntos, en Córdoba, después me parece que en la local también jugó un par de partidos. En el argentino siempre entraba uno y salía el otro.
por características, porque bueno, el técnico lo vio así. Después en Belgrano jugamos un partido en reserva en Mendoza, los dos un ratito juntos y justo tuve la suerte de hacer un gol yo, así que fue una alegría enorme. Sí, sí, es el gran sueño que tenemos, ¿no? Poder compartir nuestro trabajo y bueno, bien, estamos todo el día juntos, estamos todo el tiempo juntos y bueno, sería hermoso. Hoy en Sentimiento Bohemio fuimos a la tribuna, ¿no? Sí. Hicimos una petita encuesta, pero fueron bastante la gente que opinó. No queríamos las revistas, viste, que salen salen anónimos, entonces se valen del anonimato para decir cualquier verdura. Sí, es importante que cada uno ponga su nombre, ¿no? Entonces, opina y eso, le pedimos que inventen una lista de 2, 3, 4, 5 jugadores que quieren que se queden para el campeonato que viene. Vos figuraste 100%, ¿eh? Bueno, estoy agradecido a la gente. Vine porque, bueno, me abrió las puertas y me siento muy cómodo acá. Por ahí sé que para mí falta un poco más de gol, lo estoy buscando y bueno, espero que pronto se me dé para aportar mi granito de arena y bueno, siempre vamos a entregar, siempre va a haber responsabilidad, siempre va a haber voluntad y va a haber mucho sacrificio para ayudar al equipo, ¿no? Y bueno, que la gente por ahí en esta encuesta que hiciste vos o en la calle cuando me ve me lo dice, me hace poner muy contento y te da a entender de que las cosas dentro de todo las está haciendo bien, ¿no? Sí, acá son preguntas que la gente pone la cara, ¿entendés? Entonces dicen realmente lo que sienten. Uh-huh. Te agradecemos mucho. Sabemos que vas a decir, sí, todavía hay esperanza. ¿Vos todavía te ves en el reducido o ya se perdió toda la esperanza? Justo de eso no quería hablar, pero recién hablaba con Rodrigo y no queremos hablar del tema, pero depende de nosotros. Como te dije siempre. Bueno, ahora ya depende de los demás. Estadísticamente depende de nosotros. Yo pienso que si seguimos cosechando triunfos, que es lo más importante en este momento, todo se puede. Bueno, ustedes sienten a reducir. Vamos a. Ahí me da la promesa que me está por hacer. Fíjate de entrar reducido porque no tapa la boca a todos, ¿eh? A mí también, ¿eh? Ojalá, pero ¿qué? ¿Te tapamos la boca para bien? ¿Para poderte sí, comer, sí, hicimos un video como... Sí, sí. No lo vi todavía, me lo dijeron para el chico gobierno, lo voy a ver pronto. Bueno. El tema es que bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleándola. No hay que olvidarse que el año pasado los 5 equipos que vienen ahora se le ganó y se le puede volver a ganar. Así que ahora si tenemos la suerte que se recuperan algunos de nuestros jugadores importantes que por ahí han tenido la mala suerte de lesionarse, por ahí nos van a ayudar bastante, más que nada por su experiencia, por su juego. Así que lo estamos esperando y bueno, vamos a lucharla y vamos a dejar todo por la camisa. Soriano, si te has reducido, vamos a la mejor casa de zapatillas y te compras las zapatillas que querés. Dale, listo. Te lo prometo. Dale, gracias. Chao, negro. Suerte, chao, suerte. Chao. Miguel González, acá, después del partido con Defensores. ¿Cómo está, Miguel? Bien, bastante mejor. ¿De la lesión? Bien. Un poquito de dolor, pero supuestamente ya el lunes arranco normal y bueno, vamos a ver si llegamos para el sábado. ¿Hay posibilidad de que llegues para el sábado? Y según el médico me dijo que sí, que el sábado para el sábado llega a estar. Bueno, ¿y cómo viste hoy el equipo? La verdad, muy bien. El primer tiempo creo que se jugó muy bien. Pudimos hacer 2 goles y bueno, el segundo tiempo había que tener la pelota, mantener, porque sabíamos que se iba a venir con todo eso, ¿no? Pero la verdad lo supimos aguantar. ¿Tuviste en La Plata? No pude ir. Uh-huh. No, yo tampoco. Pero nos salvamos, ¿no? Decime, bueno, entonces estás tranquilo, ya podés empezar a entrenar, ¿cuándo? ¿El lunes? El lunes ya arranco normal y bueno, a ver si... Ahora tengo un poquito de lo, pero bueno, vamos a tratar de hacer el tratamiento, todo, seguir kinesiología y para que se me vaya el dolor y bueno, pero voy a entrenar normal para poder llegar el sábado. ¿Sí? Bueno, la verdad nos pone contento. Ojalá nos podamos quedar todos, ¿no? Pero bueno, hay que esperar que termine esto, terminar de la mejor manera y bueno, después veremos en junio. ¿Tienes esperanza con el reducido todavía? Sí, la esperanza siempre uno la tiene, ¿no? Hay que tratar de seguir así, ganar partidos, 2 o 3 partidos, te puedes prender. Así que todo muy parejo acá. Ojalá podamos llegar, ¿no? Que es el objetivo. Decime, ¿tenés pensado para el próximo campeonato renovar con Atlanta o tenés alguna otra idea? Por ahora... ¿O Leo Rodríguez tiene otra idea? No, por ahora estoy acá, bueno, esperemos terminar bien y bueno, después se verá en junio, se hablará.
Bueno, te mando un abrazo, Miguel. Dale, un abrazo. Chao, y saludo a los pibes, ¿eh? Listo, gracias. A los dos cantores, ¿eh? Bueno. Chao, chao.